¿Qué tal, amigos? Les saluda desde la ciudad de Houston Mercante para la página Pepi Mercante. Recuerda que estamos en el Instagram, en el Facebook y en YouTube como Pepi Mercante. A una semana de la gran pelea del Chocolatito González y el Gallo Estrada, queremos dejar en este video nuestras impresiones y comentarios, ya con la calma y la serenidad que llega con el tiempo. Aquí, el equipo de Pepi Mercante, Max Navarro, Pepe y mi persona, hemos concluido que lo primero que se hace importante acotar es la buena pelea que dieron estos dos gigantes de los pesos Super Mosca. El boxeo ganó mucho con esta pelea. Fue una muy buena pelea y después de algunas decepciones y la imagen que dejan temas como cláusulas previas a las peleas, oponentes elegidos en sus momentos convenientes y muchas otras cosas que han venido dejando una nube muy oscura sobre el boxeo profesional, llegó una pelea de este nivel que logró la atención del público desde su anuncio. Y llegado el día del compromiso, no hubo decepción alguna. El público recibió un excelente show boxístico al ver a estos dos grandes dar la pelea que se esperaba y más aún. Se vio la buena preparación de ambos y los planes de pelea demostraron variaciones que hacían notar que los dos querían ganar. La pelea fue cerrada y por mucho. De momento se hacía difícil poder contabilizar la gran cantidad de golpes que los dos disparaban a su oponente. Con este solo dato ya era difícil poder anotar cada salto. Fue claro en algunos alguna mínima ventaja, pero algo es muy claro, no hubo un dominante tal cual lo expresábamos en nuestro en vivo el día de ayer en Instagram, no hubo un dominante en la pelea. No se puede decir que la pelea fue dominada por uno o por otro. Lo que sí es claro es que hubo un combate cerrado que podía irse para cualquier lado y hasta terminar en un empate. Las tarjetas de los jueces daban evidencia de ello, cuando para uno la pelea era 115 a 113 a favor del Gallo Estrada y para el otro 115 a 113 a favor del Chocolatito González. Pero como suele pasar en el boxeo, siempre hay una polémica, siempre se hace necesario el ingrediente sorpresa o más bien el ingrediente tóxico. Y en esta pelea lo fue la tarjeta del juez Carlos Sucre, quien vio 111 a 117 a favor de el Gallo Estrada. Al parecer llegó a la pelea sin sus anteojos o con la vista borrosa y vio otra pelea. O quizás solo fue el instrumento que utilizó los dueños del negocio para empujar una trilogía entre estos dos grandes pesos de Super Gallos. La amonestación por parte de la AMB a Carlos Sucre no cambiará el resultado y lo más seguro que en alguna otra ocasión lo veamos siendo juez en otra pelea. Pero si fue o no empujada una trilogía ya es lo de menos. El público la pide y eso basta y sobra para que el público mire a estos dos decidiendo quién es el mejor de tres. En el camino queda Sor Rubisay, pero nada que no pueda resolverse como se resuelven los negocios. Para nosotros, el grupo de Pepi Mercante, la pelea terminó con una mínima a favor del Chocolatito, pero reconocemos que podía caer en cualquiera de los dos o hasta terminar en un empate. Con este video cerramos nuestros comentarios sobre esta pelea y para la próxima semana participe usted en nuestros en vivos vía Instagram Live, donde estaremos revisando las 135 libras a estos boxeadores que están en estos pesos, que son muchos y que son nombres que van a sonar mucho en el futuro. Recuerde, las 135 libras están los exponentes como Teófilo López, tenemos al gran Brian García, el chico nuevo pupilo de Oscar de la Hoya, y otros muchos más, Kerbonta, está el mismo Lomachenko, en fin. Vamos a revisar esta división la próxima semana en nuestro en vivo en Instagram. @ Pepi Mercante. Recuerde seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Pepi Mercante. Nos vemos en el próximo video.